Bueno, la fin. Sí. Por fin, sí. La seña. Sí, allora prima che non ti cargava le due se no una fusile. Bueno, una nueva emisión de La Mesa Está Servida a través de www.trainingtime.com.ar. Nos pueden seguir a través de nuestro portal. En un costado hay una ventana que dice Training Time TV en vivo. Cliquean ahí y acceden a la programación del canal y a nosotros. No, no se vayan a equivocar el link, como el link que dejé a la pirucha. Fe, no estuve buscando, estaba el cóndor pasa. Estaba viendo el, la cordillera de los Andes. Sí, la cordillera de los Andes. Ya me permití. Equivoqué el link. Así que bueno, muchachos, tenemos invitados hoy que Adolfo trajo invitados. Internacional. Metal, ¿eh? Muy bien. Bueno, esperen, que les voy a recordar lo que siempre digo. Un saludo muy grande a todo el mundo de habla hispana que nos está mirando. Porque ayer ellos en su programa decían no, de todo el mundo. Pero el que no lo entiende, ¿cómo hacemos? Habla hispana, no España. Claro, habla hispana, ¿no? Con España estamos complicados. No te van a mirar mucho. Sí. Mirá que ya no empezaron a castigar y nos mandaron a Julio Iglesias. ¿Viste? Tomá, aguántenlo. Así que bueno, Adolfo. Adelantanos quiénes vienen a compartir la mesa con nosotros. Bueno, va a venir el señor Aldo Palomino. Sí. Y la señorita Isabel, que viene con él, uh-huh. La señorita Isabel es podóloga. Mirá. Para visitar en cierto modo Mar del Plata, pero de paso ya viene a hablar conmigo sobre el tema de las jornadas que se van a hacer allá, el seminario que se va a hacer en Perú, uh-huh. Donde yo voy a tener la oportunidad de concurrir. Te vinieron a buscar. Dijeron, Adolfo, si no viene, vamos a tener que ir a buscarlo, dijeron. Bueno, bárbaro. Chicos, ¿ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Contento y no contento, mucha ida y venida a favor y en contra con el tema de la Diana Barrio. Sí, hay bueno, gente que está a favor y que está en contra. Lo acaban de, en la mañana de hoy lo acaban de excarcelar, la Cámara 3 de, a ver, espere que lo leo bien porque si yo voy a decir una, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Lo excarceló porque supuestamente no hay peligro de fuga de la Diana Barrios, así que... bueno, hasta que no quede firme la sentencia, como lo había adelantado nuestro amigo y colega Gustavo Salva el otro día, ¿se acuerdan que dijo? En el programa anterior dijo que no lo iban a poder tener mucho más. En el programa anterior él vaticinó, él dijo de que atentos porque en cualquier momento quedaba excarcelado. Y bueno, se cumplió lo que el doctor Salva dijo, hasta que no quede firme la sentencia va a estar liberado. Así que bueno, se viene una complicación ahora con eso, bueno, la gente, obviamente la querella iban a apelar también para que quede firme la sentencia, así que todo esto, lástima que no está Gustavo y que no pudo llegar a tiempo por sus otras tareas, así que hubiera estado lindo que compartiera la mesa con nosotros como siempre para que nos explaye y nos explique bien cómo es todo este tema. Por eso, lástima que no está Gustavo, porque sí. No le sabe mejor, pero nosotros a nivel de ciudadano común, sí. No sea cosa que todavía le bajen la pena. Sí. Cuando empezamos con esta jugadita, no sea cosa que todavía se le baje la pena y lleguen a 3 años y con 8 meses ya está encarcelado. Sí. Como bien dicho, la pena máxima en este tipo de delito era de 5 años, le habían dado 4, claro. Que para el tribunal era una pena bastante alta. Sí. Así que bueno, estaremos siguiendo este tema a ver cómo viene y bueno, la próxima vez que tengamos a Gustavo con nosotros... Que por ahí todavía puede llegar. Por ahí todavía puede llegar, estamos a tiempo que llegue. Sí. Bueno. ¿Y dónde está él ahora? Está trabajando. Ah. Trabaja, Gustavo. ¿Trabaja? Sí. Yo estaba en la casa. No. La casa no llega. No. ¿Qué haces ahí? Vení para acá. A ver, dale. Está con un refresco. Acaba la mesa de servir. Hoy trajimos gaseosa. ¿Viste? O sea, después le vamos a pasar el programa para que lo vea. Eso. No, mirá. No, primera, ¿qué es utilería? Si no querés, no puede. La producción. No sé que la utilería lo había puesto allá lejos. La producción no repara en gas. Estás a dieta vos, porque si no pesa mucho el avión. Hablando de dieta. A ver. 1,5 kilos bajé, tomá. Mira. Ahora, ¿viste? A sopita de verdura. ¿Haciendo qué? A sopita de verdura. A sopita de verdura. Yo pensé que iba a trozar a la mañana. No, camino. De la pieza de la heladera. De la pieza de la heladera. Así que camino. ¿Quién le prepara la sopita?
La pirucha. Bueno, sigamos. Tengo una información. ¿Se acuerdan de la bebita que habían encontrado, que la habían declarado muerta, que estaba en la morgue? ¿Se acuerdan? Bueno, está estable, está pesando 820 gramos el día de hoy y están intentando que vuelva a alimentarse con leche materna porque la estaba rechazando, le habían sacado el alimento, pero aparentemente hoy van a intentar de que vuelva a alimentarse con la leche de la mamá. Así que por suerte está estable. Así que esperemos que empiece a ganar peso y se ponga linda y fuerte y pueda salir con sus papás de ahí del hospital. Así que buenísimo, claro, una buena noticia. Ya, es una buena noticia y es un avance a cómo nació, cómo se encontró, pobrecita. Sí. Pero bueno, hemos estado todo orando por ella, así que bueno, gracias a Dios va mejorando. Pero yo también tengo otra información. Viajaron especialistas de Buenos Aires. Sí. Para atender. Uh-huh. Por el problema de maduración de órganos, claro. Y todos los trastornos que tenía por el hecho de cómo había estado. Claro. A mí no me llamaron. ¿No? ¿No? Bueno, después cuando empiece a caminar te van a llamar. Venga, a los pies. Uy, me están llamando, mire. Esto es televisión para este verdad. Gustavo Salva. No es Gustavo Salva, pero bueno, no importa. Esto para que se den cuenta que estamos en vivo y directo. Estamos en vivo y en directo. Es la... ¿Cómo es? ¿Cómo es? El programa en general. No, yo tengo otro tema similar a la bebita que lo vi hoy por información justo. Una bebita Kiara, pesó 470 gramos. Mira. Nada. Claro. Así. 6 meses, sí. Y la mamá, 14 años. Ajá. 3 meses, pero ya no. Sí. 6 meses. Qué grande que el tipo viene con secretaria al programa. Qué bárbaro, no más que lo traes mal, ¿no? Está con la secretaria, si no tenemos internet, bueno. Va a traer la caja de Uber. Bárbaro, qué nivel el tipo. Te aclaro algo, muchachos. Sí. En Perú vamos a hacer noticias, este programa va a ser noticia, porque nuestros invitados decían, ¿dónde me trajiste a vos? Bueno, se ve en Perú. Sí, obvio que se ve. Si nos ven en Miami, nos ven en México, nos ven acá en el barrio de la avenida, claro, en frente, ahí está el shopping. Ahí está el shopping los gallegos. No, pidamos el barrio de la Boca. ¿Sabes dónde queda el barrio de la Boca acá en Mar del Plata? ¿Dónde? ¿Dónde vivo yo? ¿Antonio la Barriga? No, el barrio de la Boca. ¿Viste que hay una canción que dice viejo café cincuentón que por la boca se metía allá por la barría esquina mirante? ¡Vamos a la esa! Ya lo vamos a cantar. Se va un cantor también. Sí, ¿eh? Lo sabemos. Allá por el mismo precio. Allá te van a hacer cantar. Sí, me van a subir a Machu Picchu. Y te van a tirar más abajo. Ahora Machu Picchu. Ahora venimos y esperámonos acá. Bueno. Dime, la nena de 470 gramos estábamos. ¿Kiara? Sí, no, Kiara es una noticia que salió. ¿De dónde la nena? Es de Santa Fe. Ajá, mira. Estaba muy bien, había recuperado, ya la mamá la tenía en brazos, estaba muy sorprendida y bueno, y alegre por la mamá, 14 años. Una nena. Sí, tuvo complicaciones, pero bueno, gracias a Dios está bien. Pero vos fíjate que venimos con estos cosas de bebitos prematuros. De bebitos prematuros y, uh-huh. Y de madre joven. Y de madre joven, ¿no? Muy, sí, muy normal. Che, y ya que estamos con el tema salud y eso, también voy a dar una noticia no tan agradable. Romina Camborzano, de 15 años, está internada en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. Necesita un trasplante bipulmonar. El Icucay la puso en emergencia nacional hoy a la mañana. Y bueno, el papá estuvo diciendo de que está conectada a un respirador artificial, obviamente. Y la habían diagnosticado fibrosis quística. Pero el tratamiento, bueno, no dio resultado. Y el tema es que si no aparece el trasplante, si no se realiza el trasplante, pueden empezar a fallar todos los demás órganos del cuerpo. Así que bueno, está en emergencia nacional. Es lo que tenía Sandra, ¿no? Me parece que sí. Sí, me parece que el trasplante por lo menos era eso. Sí. Necesito un trasplante de bipulmonar, los dos pulmones tienen que trasplantar. Sí, lo de Sandra. Sí. Así que bueno, esperemos que aparezcan los pulmones que necesitan. Una pregunta a la producción, sí. Que también de acá le aprovechamos y le mandamos saludos. ¿Cómo está la cuñada de Leonor? Betty, ¿cómo está Betty? ¿Cómo Betty está? Se está recuperando satisfactoriamente, por suerte. Ya le sacaron. Pregunta ya, te la puedo hacer a vos. Claro, ya le sacaron el respirador artificial, por suerte. Bueno. Y
hay muchas posibilidades que la saquen de terapia intensiva y la pongan en una sala común. Así que bueno, fuerza, Betty, te estamos esperando. De acá la estamos esperando, y seguir, ya la vamos a traer. Voy a seguir degustando las galletitas. Le mandamos un beso a Carlos Guerrini también de acá, que sabe que cuenta con nuestro apoyo. Bueno, vamos a una pausa cortita y ya están con los invitados. Te suena el novio. Me está llamando, ¿sabes? Qué bien, qué chico que te ve esto. ¿Viste? ¿Viste? Para Gustavo. Para Gustavo. Para Gustavo que lo veamos por TV. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Bueno, listo, ya venimos. Ya nos fuimos, se cortaron lo mismo. Peruano, y ya enfrente tengo a la señorita Isabel, podóloga ella. Bueno, vamos a preguntarle algunas cositas sobre lo que los trae ellos por acá. Después vamos a hablar de un seminario que es el que yo voy a concurrir allá a Perú, ¿no? Bueno, ¿cuántos días van a estar? ¿Cuántos llegaron hoy? Sí, hoy día en la madrugada vinimos en tren desde Buenos Aires acá. Mar del Plata, y bueno, sí, fue un viaje bastante agradable, ¿no? Sí, ¿qué les pareció el viaje? Agradable. Viajaron de noche. Todo oscuro, un poco de frío, pero claro, no han visto nada por el camino. Claro. Pero, ¿pasaron frío? Sí, bastante. ¿Sí? Felizmente nos es el tren que tenemos. ¿Luego? No. Bueno, sí, yo doy fe de que hacía frío porque yo fui a buscarlo a la terminal. Una cosa es el frío que vos estabas parado en el andén, una cosa es el frío venir toda la noche con el frío, que a mí me ha pasado también, vení congelado. Y con suerte que no llueva, porque si llueve te llueve adentro el vagón también. Entonces, bueno, chicos, bienvenidos. Bienvenidos a Argentina y a Mar del Plata. Así que, bueno, Isabel, contanos. Desde tu perspectiva de podóloga, ¿no? Hablanos un poquito de nuestro amigo acá, que lo han venido a buscar, porque si no, no iba, dice. Nos conocimos acá. ¿Ah, sí? Mirá. Sí, a Aldo lo conocía, pero a ella no la conocía, lo conoció ahora acá. Ah, mirá. Bueno. Yo, Adolfo, he tenido oportunidad de conocerlo ya en diversas ocasiones. Ya a Argentina vengo visitándolo desde hace ya 15, 16 veces. Uh-huh. Vengo cada cierto periodo. Me encanta el país, yo creo que es una cosa maravillosa, y también tengo oportunidad de poder compartir con los podólogos que se desenvuelven aquí en Argentina. Está. ¿Y tu especialidad qué es? Podología. ¿En general, pero la especialidad más son mis uñas encarnadas, en mi caso, ¿no? Porque cada podólogo busca una línea de repente en especializarse, ¿no? Sí, sí. Lo que más me desarrollo es en uñas encarnadas, entonces ese es mi trabajo que realizo en Lima, Perú. Mira, el otro día justo estuvimos hablando, ¿te acuerdas de las uñas encarnadas? Sí, acá? Sí. Hay profesionales que se dedican puntualmente a alguna especialidad. Por ejemplo, hay colegas que se dedican al pie diabético. Sí. Hay otros colegas que se dedican, por ejemplo, al pie del adulto mayor. Uh-huh. Yo, como vago, me dedico al pie del deportista. El deportista tiene el pie sano. Se supone que tiene el pie sano. Lo que sí pasa es que el deporte se trabaja en prevención. Sí. Por eso ella dice de que la especialidad de ella es trabajar con las uñas. Uh-huh. ¿Sí? También, sí, cada uno elige lo que mejor le parece que puede hacer o que le gusta. O que más le gusta, exactamente. Así que bueno, y vos ya habías venido a la Argentina, nosotros te habíamos visto hace un par de años en Buenos Aires, ¿puede ser?
¿Que has venido o es la primera que venís? La primera escondida. No vino, no vino. Mentira, siempre alguien que pregunta, pero no te tiene que preguntar. Hicimos una cámara oculta. ¿Se está mirando en Perú? Claro, bueno. Le censuramos esa pregunta, la tapamos, le sacamos el audio. ¿Tuviste oportunidad de pasear por Recata? ¿Viste algo? Bueno, sí, gracias acá a Adolfo. Hemos visitado las calles principales, es maravilloso. Me encantan mucho los edificios, la playa, muy bonita ciudad, ¿no? Voy a hacerles presente a mis compañeras, colegas, lo hermoso que es Mar del Plata. Y han venido, cuando ya estamos arrancando el invierno, si hubieran venido en el verano, las playas de Cela hubieran encontrado llenas de gente, y días muy lindos, muy de mucho calor. Pero igual, pienso que te va a llevar muchas fotografías. Bastante. Se parece al distrito donde yo vivo. ¿Ah, sí? Yo vivo en Luin, es un distrito balneario, porque está San Bartolo, Punta Hermosa, Pucusana, y bueno, de mi casa a 10 minutos están todas las playas que ustedes quieran ir, ¿no? Invitados también para allá, para Perú. Bueno, ya vamos. Lo mandamos primero a Adolfo. Que vaya a estar en el ambiente. Que vaya adelantado. Claro. Sí, ¿y viniste por cuestiones profesionales? Sí, especializarme para llevarme las nuevas técnicas, los últimos avances. Tuve la suerte de estar con el podólogo Vanegas, sí, allá en Buenos Aires. Bueno, me actualicé mucho y lo voy a llevar en práctica, pues allá en Perú, para dar el mejor servicio a todos las personas que tengan ese problema, ¿no? Ese dolor, ese malestar, porque el objetivo, pues, de todo podólogo es aliviar el dolor, darles el bienestar, que es importante en la persona. Sí, sí. Está buenísimo, entonces. Bueno, contanos específicamente, vos que estás en el tema, del congreso, de la jornada que vas a ir a Perú. Sí, acá me mandó un correo con que se van a hacer allá en Perú, pero yo diría que mejor que lo va a decir él. ¿Cómo es? Contanos, a ver. A ver, el día 28 y 29 de abril, sí, o sea, ya estamos hablando ya la próxima semana, vamos a realizar el sexto seminario internacional de podología en Lima. Vamos a tener como invitados a diversos podólogos internacionales, entre ellos tenemos a la podóloga Tamara Rodríguez. Ella es profesora de podología en La Habana, Cuba. También vamos a tener presente al podólogo Carlos Zamboni. Él es podólogo e ingeniero en la Universidad de Morumbí, en Sao Paulo. También vamos a tener la presencia de un médico peruano especializado en todo lo que es tema de diabético, que es el doctor Eduardo García. Y bueno, como un invitado sorpresa que vamos a tener ya también la próxima semana, es aquí Adolfo, ¿no? Que se coló, pero ahí para nosotros va a ser una sorpresa agradable para los podólogos ahí en Lima, que van a tener la ocasión de poder escuchar sus disertaciones y su experiencia, sobre todo, ¿no? Yo creo que lo que él vaya a compartir con mis compatriotas va a resultar de interés para ellos. Mucho también, provecho. ¿No? Sí, la verdad que sí. Yo creo que para los podólogos argentinos e internacionales que quizás no tengan la oportunidad de asistir acá al evento, porque ya, bueno, estamos hablando que es la otra semana, por internet lo vamos a difundir también, así que ellos van a tener la oportunidad de conocer, digamos, los temas que se van a tratar aquí en este evento. Así. Claro, eso es muy, sí, muy bueno. Claro, hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Y bueno, yo creo que el internet ha facilitado muchas cosas, sí, como por ejemplo también el hecho de que ustedes estén acá y tengan la oportunidad de hacerse conocer por todo el mundo. Y es la primera vez que veo su programa, pero me parece fabuloso, muy ameno y muy entretenido. Eso es lo que queremos nosotros hacer, no un programa muy estructurado, sino una charla de amigos, que salgan diversos temas y por ejemplo hoy que están ustedes con nosotros compartiendo. Así que eso es el programa nuestro, es una charla de amigos, bien informal y cómodo, para que la gente se sienta cómoda, tanto los que están acá como la gente que nos esté mirando por internet. Así que bueno, le podemos dar un lugarcito para que salude a la gente, sí, que está bueno, mirando allá en Perú. Familiares, no sé si querés saludar a alguien. ¿A quién te... Bueno, a ver, un saludo para mi familia, que estoy seguro me van a ver aquí en este programa. Bueno, a todos los podólogos argentinos e internacionales que tengo la ocasión de conocer, y bueno, saludarlos, y bueno, a todos los oyentes o personas que ven este programa, también un saludo acá
de mil, los invito a Perú. Perú tiene es un fabuloso país, tienen historia, tenemos una muy buena gastronomía, tenemos lindas playas, lindas ciudades. Y lindas chicas. También chicas como prueba, hemos traído a para animar a los argentinos a que vayan a Perú y puedan conocer chicas tan bonitas como ellas. Y bueno, esa es mi invitación. Y bueno, acá tienen un amigo, bueno, mejor dicho, dos amigos que estamos seguros vamos a recibirlos con los brazos abiertos allá en Perú. Bueno, buenísimo. Escúchame, ¿y la jornada ya está cerrada o de repente alguien que quiera sumarse todavía está a tiempo? Todavía hay algunos cupos disponibles, así que si alguna persona está interesada, pueden comunicarse a mi correo, que es palominoaldo, todo seguido, @hotmail.com, o comunicarse al 00511, que es el código de mi país, y al teléfono, que es el 261-4524. Así es. Buenísimo. Y sale también para Chile, para Uruguay, para Brasil, sí, para todo, la invitación. Sí, como un acápite adicional, le menciono de que vamos a tener grupos de viaje que vamos a estar organizando desde Perú. En el mes de junio van a haber grupos de podólogos que van a viajar a Cuba, vamos a tener grupos que van a viajar a Chile y a Brasil, ¿no? Así que si alguna persona está interesada en acoplarse a estos grupos para participar en eventos de podología en cada uno de estos países, están invitados también. Sí, sí. No, buenísimo. Isabel, contanos de tu especialidad. ¿Hay mucha gente con ese problema de uñas encarnadas? O sea, la pregunta sería esta. ¿La gente común tiene más posibilidades de uñas encarnadas? ¿O los deportistas, en el caso de Adolfo? ¿Cómo ves ese porcentaje? ¿O es más o menos todo parejo? En mi experiencia personal, me pasa que me llegan pacientes, pero personas comunes. Sí. ¿No? Y últimamente ha tenido a niños de 8 años, 5 años con uñas encarnadas. ¿Qué pasa? Que a veces la mala manipulación y no tener un material estéril hace de que se infecte la zona. Y cuando ya están con el dolor y cuando ya están con la infección, recién acuden al podólogo. Ahora los médicos dicen, recomiendan que te vea el especialista, que es el caso de los podólogos. Entonces ya vienen pues, directamente al podólogo cuando ya tienen ese malestar. Pero el asunto está en dos factores importantes. Uno es no saberse hacerse el corte debido de uña. Otro de los factores que también se podría sumar a eso es pues usar zapatos apretados. Sí. Entonces va a ir ocasionando a lo largo de los días, de los meses, ese malestar, ¿no? Cuando ya el hueso va desarrollándose, ¿no? Eso es lo más común. Sí, vos sabés que acá sucede también. No sé si a ustedes les ocurre lo mismo en Perú. Muchas veces la gente tiene miedo de concurrir al podólogo porque piensan, uy, me van a sacar la uña, no voy a poder caminar, voy a tener que estar en cama. La gente no va al podólogo porque tiene miedo. Por eso el efecto de poderlo hacerlo ver por los medios, el medio televisivo también, e informarle a la gente de que concurra al podólogo. El podólogo no es un cuchillero, no sé cómo dicen allá, ¿no? Pero es una persona que lo va a atender, le va a sacar el problema, le va a solucionar los dolores y eso la gente, no sé si a usted le pasa lo mismo allá en Perú. Sí, en Perú lo que pasa, pues el médico de medicina general, el paciente está con el malestar, se va, muchos, le recomienda la extracción de uña completa. Sí. Y cuando realmente eso no es. Claro. Entonces el paciente por aliviarse el dolor, la primera vez se extrae. La segunda vez que va después de 2-3 meses porque le vuelve a salir, dice, ¿qué hago? Porque el dolor es traumático, claro, para si es niño más que todo, o adulto. Entonces ahí recién dice, no, yo quiero un especialista. Y para eso estamos los podólogos, haciendo el servicio, aliviándose el dolor, buscando el bienestar a las personas, ¿no? Esa es la función principal. Una pregunta, ¿vos tenés consultorio propio o trabajas para el Estado? Mira, yo terminé, soy egresada en el 2009. No laboré continuamente. Luego hace un año me presenté mis documentos, mi currículo, lo llaman acá, a un hospital de la municipalidad de Lima, que es un sistema que pone un hospital en cada distrito por necesidad de la población, mucha población aquí. Sí, sí. Y postulé y me tomaron ciertos exámenes, ingresé, ahí trabajo 3 veces por semana. Y este fin de mes voy a inaugurar mi consultorio, ¿no? Ah, qué bien. Porque los mismos pacientes me dicen, señorita, no tiene un ambiente donde me atiende aparte de acá. Sí. Porque hay mucha concurrencia,
quieren demorarse un poco más, la atención sea más personalizada, minuciosa, ¿no? Entonces busca un ambiente que sí, sí, también. Sí. Buenísimo, felicitaciones entonces. Bueno, sí. Sí. Fin de mes, perdón, vas a traer fotos de inauguración. Consultorio de la señorita. Yo voy unos días, ¿no? Pero vos al 27 ahí vas a estar ahí, pero por lo menos tenés una foto del consultorio de la señorita. Claro, no, pero ya ves que en noviembre voy a volver. ¿Ah, sí? Porque me ha estado invitando Aldo. Mirá. Para ahí, ¿cómo es la jornada de noviembre? Ah, bueno, el 24 y el 25 de noviembre vamos a realizar otra jornada de podología. Bueno, vamos a tener como invitados a unos podólogos de Brasil, de Chile, y bueno, ahora vamos a tener como representante aquí de Argentina al podólogo Adolfo. Así que bueno, yo creo que va a ser una jornada bastante amena y sobre todo didáctica, ¿no? Porque yo estoy seguro que de las experiencias que se vaya a sacar de cada uno de estos profesionales vamos a enriquecer el conocimiento a la mayoría de podólogos de Perú y de aquellos invitados del extranjero que vayan a Lima. No me lloren porque vuelo, ¿eh? Ah, bueno. ya se nos llamó. Ya. No, el problema puede ser que se enamore de Perú y se quede. Claro. Tiene cuadradito de amor acá. Ah, eso no lo cambia por nada. No pretenda porque no se va a quedar. Les hago una pregunta. Yo sé que a los podólogos mucho no les gusta, pero para que la gente entienda. ¿Qué diferencia hay entre el podólogo y el pedicuro? Porque mucha gente dice, voy al pedicuro, y en realidad no es podólogo, ¿no? Sí. Bueno, por experiencia también les digo, ahora las personas ya están un poco más, se puede decir, informadas, que me dice, señorita, yo he venido en usted para que me dé un servicio y no para que me pinte las uñas. Claro. Porque el pedicuro, bueno, acá también debe ser, allá en Perú, sí, pues se encarga de cortar y pintar. ¿No? Es más estético. Estético. Sí. Entonces, lo que buscan, recurren al podólogo porque quieren un servicio de enfermedades de uña. Claro. De enfermedades, de las diferentes patologías de la uña, puede ser malformaciones óseas, y pues las infecciones que pueden haber adquirido por el mal hábito de hacer el mal corte. Sí. Entonces ahí está la diferencia, donde el pedicuro solamente pues se dedica a hacer el corte y a pintar. Estético, ¿no? Estético. Sí, sí. Sin embargo, los podólogos pues se van más allá porque tienen pues esa, digamos, como acá lo dirán, especialización. El tiempo de estudio también es diferente. Sí, claro. Entonces saben de patologías, tienen que introducirse más a patologías, a fisiología también para poder así tener un tratamiento completo, ¿no? Sí, sí. ¿Pueden recetar algún medicamento si hay alguna infección? A nivel local, no vía oral. A nivel local. O sea, poner en tratamiento en la uña directa. Por ejemplo, ¿no? De repente si se ha extraído el viñero, sí, hacerse la limpieza, echarse una cremita, que es a nivel local. Nada, ya. Muy bien. Bueno, buenísimo. Yo tengo. A ver. Nos van a matar si no. Pregunte. Vos dijiste por dónde nos están viendo, de dónde estamos, porque convengamos que tenemos hoy tenemos gente importante de otro país, de Perú, sí. Estamos internacionalizados. Sí. Y bueno, pero nosotros estamos saliendo de Mar del Plata, Argentina, para todo el país y el mundo, y hoy especialmente también para Perú, que a los hermanos de Perú les mandamos un abrazo. Y nos pueden ver por www.trainingtime.com.ar, sí, sí, por nuestro respectivo Facebook. Y bueno, y casualmente por Facebook nos están viendo, le mandamos un saludo a María Corbalán, Julio José, que son amigos y de FASE, que es de Capital Federal. Así que un fuerte beso y saludo para ellos, porque nos están mirando y bueno, gracias por estar ahí con nosotros, acompañándonos. Muy bien. Bárbaro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a una pausa? ¿Y ya venimos? A ver qué me dicen. ¿Nos vamos a una pausa? Bueno, listo. Vamos a una pausa cortita y ya estamos de vuelta, ¿eh? Ya venimos. Thank you.
la mesa está servida con nuestros invitados internacionales, Aldo Palomino, Isabel Tacchio. Así que tengo una información. Hay un futuro abuelo que nos manda saludos. No. Sí, otro abuelo, así como vos. Bueno, ¿Cómo se llama? El profesor Héctor Izquierdo de Buenos Aires nos manda saludos. Va a ser abuelo por primera vez. Así que va a estar debutando como abuelo. Se debe estar comprando ya los paveros, todo. Bueno, un saludo grande a Héctor y nos informa de que se va a hacer una reunión cumbre de maestros de artes marciales los días 10 y 17 de mayo. Así que vamos a estar ahí acompañándolos y cubriendo todo lo que pase. Así que un saludo grande. ¿En Buenos Aires. Y les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar. Ingresan a nuestro portal, a un costado derecho hay una ventanita que dice Training Time TV en vivo, cliquean ahí y ahí acceden a la programación de nuestro canal. Así que bueno, después de nuestro programa va a venir una nota con el cantante lírico Alejandro Brunengo, que fue el cantante no vidente que estuvo en la inauguración de nuestro canal, ¿se acuerdan, sí, chicos? Sí, sí. Bueno, que Leonor Guerrini le va a hacer una nota, nos va a contar sus próximas presentaciones y todo lo que tiene programado para este año. Y obviamente Alejandro va a estar presente en la gala de Training Time de este año, en el mes de noviembre, nos va a estar acompañando, que es un muy buen cantante. La verdad que nos sorprendió a todos cuando estuvo en la presentación del canal, quedaron todos sorprendidos por su brillante interpretación. Así que bueno, seguimos dialogando con Aldo y con Isabel y con Aldo, mejor dicho. Y bueno, chicos, entonces tenemos la jornada que se hace ahora a fin de mes, la semana próxima. Sí. Después tenemos la jornada que se hace en el mes de noviembre. Sí, claro. Y tenemos por invitado a Adolfo. Otra vez Adolfo. También ya se hace en Perú. También en Perú. Lima. Sí, en Lima. Uh-huh. Y bueno, y la persona que esté interesada en querer viajar a Cuba, Chile o a Brasil para eventos de podología, sí, en el mes de junio también podemos acudir a nuestra empresa que es Galeno Podología. Uh-huh. Y le brindaremos toda la información referente a los viajes. Buenísimo. ¿Querés repetir de nuevo el mail y el teléfono? Sí, el correo es palominoaldo@hotmail.com y el teléfono 00-51-1-261-4524. Buenísimo. Bueno, en el mes de noviembre... Es curioso porque hay comida todavía. ¿Qué le van a dar acá a Aldo? No, la comida, porque me dijeron que hay comida muy picante. Bueno, el peruano normalmente es pollero y, bueno, le encanta el pescado. ¿Pollero? ¿Sí? Acá no decimos no, pollerudo. Acá. ¿Es lo mismo? ¿No? No es lo mismo. No, es lo mismo, ¿no? Pollero, pollero es el que come pollo. Que come mucho pollo. Ah, pollerudo es otra cosa. Explicale lo que es pollerudo, claro, porque la chica te miró como diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Sabes lo que es pollerudo? No. Que el barrio anda con muchas mujeres. Oh, bueno, hay muchos polleros también. Ah, entonces, ¿viste? Eso también es. Pero bueno, sí, nos encanta el pollo y nos encanta el pescado, ¿no? Y bueno, si ustedes tienen la oportunidad algún día de estar allá, hay 100 maneras de cocinar un pollo. Isabel, bueno, es una experta cocinera y me estaba comentando que le encanta cocinar. Y bueno, también pescado igual, los preparamos de una manera también muy variada y muy deliciosa. Me han dicho que acá en Mar del Plata también se come muy buen pescado también. Sí, sí. ¿Y cuál es el plato preferido de ustedes acá en Mar del Plata? El de pescado, no sé, ellos tienen más experiencia del pescado. ¿La paella? Sí, a mí me gusta la raba. No, todo acá se consume todo tipo de pescado. En general acá somos más carnívoros, ¿no? Sí, claro, nosotros somos más carnívoros. Pero como Mar del Plata, o sea, el puerto... tenemos todos acá, así que... Pero tenemos toda la variedad de pescado, claro, ¿no? Tenemos la suerte de tener el puerto acá y lo que entra salmón, entra pejerrey, calamar, tenemos toda la variedad. Merluza. Sí, sí. Mucho más hay marisco. En realidad tenemos la suerte de tener toda la variedad de pescado. Todo lo que se te ocurra es en Mar del Plata. Lo que pasa es que... Y también diversas formas de hacerlo. Nosotros estamos invitados mañana a una cena que nos van a hacer una paella. Así que vamos a ver cómo se destaca el paellero. Vamos a ver cómo se luce. Así que bueno, pero lo que más le interesa a Osvaldo es el tema de lo picante. Adolfo, perdón. Lo picante, le cambio el nombre de por tres. Bueno, sí, allá
ahí comida picante, sí, bueno, por ahí que le va a salir fuego. Está como un pequeño dragón ahí. ¿Viste? Esa es la que más te está bien, Quito. ¿Viste? Ya tenemos el apodo para Adolfo, el pequeño dragón. El otro es Saltamonte, vos sabés. Ah, sí, ¿viste? Bueno, que era la que le tenía intrigado. Para tomar, para lidiar. ¿Para tomar? ¿Qué hay que tomar? ¿Con qué lo matan el fuego? Con pisco sour, de ahí se iba a salir volando. ¡Qué remul, eh! ¡Qué bueno! Bueno, Adolfo, ya sabes lo que te espera. Te cuento que yo en mi casa tenemos una planta de ají. El común, acá no sé, no sé, puta parió, no sé cómo le dicen allá. El chino. La traducción es. Sí, para todo el lugar. Es la traducción criolla. Pero bueno, yo no lo toco. Pero la pirucha le pica el tomate y le lo pica y le, ya se cuenta que le está echando queso. Ella le digo, no, yo no, ni me arrimo, pero se ven en la planta lo que voy es. Que lo ves en la planta verde y con ese brillo te dan ganas de pegarle un mordiscón. Sí. Y después cuando parece un arbolito de Navidad, son tan bonitos, tan lindos, se ven a la vista. Te dice mordeme. Pero, sí, no, te da esa de pegarle un tarascón, pero no. ¿Qué tiene ascendencia japonesa? Por el tema del pescado, la manera de cocinar el pescado. No, yo diría que tenemos mucha influencia china. Allá en Perú hay lo más, digamos, dentro de la gama de comidas que hay, lo que destacan mucho son los chifas, que son los restaurantes chinos. Sí. En Lima o en el país hay prácticamente cada tres calles un restaurante chino allá, ¿no? Que han sabido fusionar la comida peruana con la china. Y sí, tienen un sabor muy característico también. He probado, digamos, la comida china argentina, es muy buena, pero digamos, es diferente. Difiere, claro. Pero sí, hay mucha influencia china sobre todo. No, pues yo he visto programas que, por la manera de cocinar el pescado, que lo cocinan con limón, con ocheto, y acá no, acá más a la plancha, se cocina diferente. Uno de los platos típicos que tenemos, digamos, uno de los más conocidos es el ceviche nuestro, ¿no? Pero es pescado crudo, claro. Es cocido con limón. Claro. Quizás a muchos extranjeros les sorprende mucho que se pueda comer un pescado aparentemente crudo, pero el ácido que tiene nuestro limón es tan fuerte que lo cocina. 6 minutos lo cocina. Mira. Y lo deja muy bien. Tiene un sabor muy característico. ¿Y el ceviche no solo es de pescado? No, hay de pollo, hay también de crustáceos, digamos, sí, ¿no? Sí. También, sí, hay varias maneras de poder cocinar. También de pulpo, también hay ceviche de pulpo, ¿no? Pero digamos, lo más común de encontrar también en las, casi todas las calles es el pescado, ¿no? Así que el ceviche se vendría a ser un similar al que tenemos acá, que comemos pescado crudo, ¿cómo es? Claro, el sushi. ¿El sushi? No, no, es otra cosa. Es diferente. Es otra cosa. Sí. No, porque no comí ni uno ni el otro, así que. Estoy viendo de comer vencido. Sí, no he comido ni uno ni el otro, he probado. Pero el pescado crudo, ¿viste? Tiene que ser la preparación. No, por eso pregunto, pues, no olvidemos que nos están mirando de muchos lados y capaz también tiene esa confusión. Claro. Así que a veces tenemos que hacer la pregunta. Justa y necesaria. No, ¿qué tiene que ver con las uñas? No sé. Empezamos con pies y todo. Claro, la mesa está servida. Saco de una puta. Esto es nuestro programa, sí. Bueno, historia para contar. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la Argentina nuevamente. Un saludo para todos los hermanos peruanos. Y cuando estén de nuevo por nuestro país o por Mar del Plata, con todo gusto están invitados a compartir nuestra mesa nuevamente. Yo creo que muchas gracias por tenerlos, por esta invitación, ¿no? Y bueno, yo creo que una próxima vez Isabel y yo vamos a prepararles aquí en vivo y en directo un ceviche. Ah, bien, ¿cómo no? Bueno, sí, bueno, sí. Y también y un pollo a la brasa que es muy típico nuestro, ¿no? Puré a la brasa. No, por pollo. Pollo. La mesa, ¿no? Obviamente vamos a hacer el programa desde otro lado. Sí, sí. Allí sí el programa se va a llamar La mesa está servida. La mesa está servida. Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Toda la suerte para estas jornadas y las próximas que vienen, ¿eh? Así que bueno, nos vamos a una nueva pausa y ya venimos, creo que es el final del programa, el último bloque me parece. Bueno, ya venimos. Bueno, listo.
último bloque de la mesa está servida. Contame, Julio, ¿qué pasa con el pescado? Ya que estábamos hablando del pescado, sí, y eso. Se suspendieron las exportaciones de pescado. Sí. Pero curiosamente no es por el problema de la pesca, sino que aparentemente la denuncia de que iban droga en los camiones. Escondida en los camiones. Mira. Entonces pararon todas las exportaciones, uh-huh, y están escaneando la carga, sí, a ver qué es lo que encuentran. El problema se suscitó que los barcos que estaban esperando esos containers, algunos ya se fueron. Claro. Así que vamos a ver cómo sigue. A medida que los van escaneando, los van dejando salir. Porque hubo una denuncia y también están investigando. Mira vos. Cosa que es muy buena. Bueno, con el tema de todo este IPF y todo el lío que hay con España, ya están limitando las importaciones de biodiesel desde la Argentina. O sea que están dejando. ¿De soja? De soja, me parece de también. De soja también. Sí, sí. Así que bueno, es un lío. Y bueno, Estados Unidos no, ya están. No, eso no, esa información no la escuché. ¿Qué? Están evitando. No compran. No compran tanto, están frenando las compras. Sí, sí. Y le sacaron los beneficios. Sí. Un porcentaje que iba que no pagaban, ahora le tienen que importar y creo que es alrededor de un 25% que influye sobre el. Claro, pero vamos honestos. A ver, podés ampliarla, volver para atrás, cosa que ellos puedan, que nos den su opinión sobre el tema YPF. A ver, ellos son gente de afuera, sería importante escuchar la opinión de ellos. ¿Lo tenés? Aldo. Sí. Vos sabés, no sé si está en el tema. No, bueno, pero a la persona, claro. ¿Qué le parece? Que bueno, como extranjero, digamos, uh-huh, de un país, digamos, que no está, digamos, involucrado en este tema, sí, bueno, una opinión personal te puedo decir que me parece una mala decisión, porque, uh-huh, digamos, un gobierno requiere de inversiones, requiere, digamos, de atraer capitales para que el país pueda crecer. Perú ha estado creciendo últimamente, en estos años, a tasas muy altas, justamente porque ha habido mucha inversión extranjera que no considero mala, o sea, al contrario. Yo creo que para eso el gobierno, más que administrar empresas, debería supervisar, ¿no? O sea, y eso también, digamos, es algo que en mi país está haciendo bien, digamos, controlar que no haya abusos de las empresas extranjeras, ya sea minería, comunicaciones o de otro tipo de sectores, ¿no? Yo creo que hay maneras de, digamos, de hacer que las empresas inviertan en beneficio del país, pero creo que la manera como se ha actuado ahora no me parece la correcta, porque, digamos, si te enfrentas con España, te enfrentas con un continente prácticamente, claro, que es Europa. Y ellos ya se juntaron todos. Sí, exacto, y están unidos, y bueno, lamentablemente Argentina no he visto mayormente apoyo, digamos, de otros países en los cuales ya, digamos, Argentina pueda tener un respaldo a estas decisiones que hay, ¿no? Espero que, bueno, lleguen a un punto salomónico y puedan, digamos, resolver estos problemas, pero me parece que, bueno, no sé, no era la forma, pero yo creo que una pregunta, vos decís que obvio, es sabido que la es bueno que vengan y la gente, las empresas extranjeras aporten al país, pero también convengamos que se llega a esta instancia porque no estaban, se estaban llevando los recursos. Es más, la información que tengo yo es que cuando se privatiza a Repsol YPF, tenemos recursos a 7 años y hoy tenemos recursos a 2 años. Entonces, y no se ha invertido como se debería. Pero es lo que él te dice, no hubo control. Por eso, ya no, obvio. Y no le pueden echar la culpa a gobiernos anteriores, pues ya se dice. No. Entonces, yo creo que en el Perú también hemos tenido hace muchos años malas políticas en las cuales el Estado quería controlar todo, digamos, toda la producción. Pero en el Perú, no sé cómo será que en Argentina, pero en Perú se demostró que el Estado siempre ha sido un mal administrador. Dieron vía que las empresas inviertan, mayormente extranjeras, porque las empresas peruanas estaban descapitalizadas en aquella época. Y las cosas han ido muy bien incluso, ¿no? Ahora han abaratado incluso los productos importados. Nosotros no importamos, nosotros no producimos mucha tecnología, mayormente importamos materias primas, pero esas tecnologías que nosotros importamos están saliendo muy cómodas, muy baratas. Ahora hay un crecimiento en el consumo muy alto en nuestro país, porque justamente se ha liberalizado mucho la economía. Tenemos TLC con Estados Unidos, estamos a punto de abrir un TLC con Europa, con China, con Japón, a medio de otros países que ya tenemos convenios.
y eso ha facilitado que se desenvuelva mucho el comercio, ¿no? Ahora, que hay una industrialización que ha empezado a crecer en nuestro país, sí lo hay, pero eso también llega a tiempo, pero también depende de que el peruano se capacite más también. Claro. A veces ya no es culpa del extranjero, ¿eh? También es culpa nuestra. Obvio. También. Es así, o sea, es un punto de vista que yo lo veo, ¿no? No, está bien. Y yo creo que, bueno, en el Perú también, o sea, ha habido también a veces abuso de empresas extranjeras, pero satanizar a todas yo creo que no es tampoco... Ha habido empresas que han resultado muy beneficiosas para el país. Hablando de una empresa española, Telefónica, en Perú, ha ayudado a desarrollar mucho la telefonía junto con, Claro, que es una empresa mexicana, sí. La misma competencia... ha influido para que el servicio sea muy bueno ahí en Perú. Acá también, porque en Telefónica vos antiguamente pedías un teléfono y pasaban años hasta que te dieran un teléfono. Igual ocurrió en mi país, ahora no, tú vas a, sacas un celular al momento. Uh-huh. Sí, sí. Se sale mucho más barato. Igual viajar desde Perú a cualquier país del mundo te sale muy barato. Nosotros no tenemos aerolínea propia. Claro. Todas las aerolíneas son extranjeras. Lo predomina LAN de Chile, sí. TACA de El Salvador. Y están esas aerolíneas norteamericanas, pero como te digo, ha resultado beneficioso. Terminar de viajar a cualquier destino en Sudamérica o de Europa desde Perú es muy barato. Así que vos decís que eso es porque el Estado ha estado supervisando bien. Ahora lo que se dedica el gobierno mayormente es controlar eso, controlar a que no haya abusos. Y yo creo que es lo mejor, y recaudar impuestos, y bueno, ese impuesto no lo administra del todo bien, pero por lo menos se dedica a apoyar a la gente pobre, ¿no? En realidad yo creo que es una buena política, ¿no? Ahora, cada país tiene una característica sí, sí, propia, ¿no? Pero claro. Yo creo que hay que aprender a veces de los países que están desarrollándose bien, caso Chile, caso Colombia, caso Brasil, ¿no? Sí. Yo creo que hay que guiarnos de esos ejemplos y no guiarnos quizás de países que buscan a veces lo fácil, digamos, ¿no? Sí. Lo fácil. Y no es buena a veces la confrontación, sino buscar la manera. No gana sí. Nada peleando. No, 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 que logras nada. Sí. Creo yo que con consensos y con acuerdos, Perú y Chile históricamente siempre hay un enfrentamiento sí. A nivel político, pero a nivel comercial ha crecido mucho el comercio y el turismo y todo lo que son sectores. Parte del crecimiento peruano ha sido mucho por la inversión chilena, que en mi país muchos lo critican, pero yo creo que en el fondo ha sido para mí beneficioso. O sea, parte del crecimiento que tiene ahora Perú es gracias a esa inversión que han traído los chilenos. Y creo que eso es. Pero, ¿no? Bueno, eso es. Bueno, espero que todo salga bien. Y sí, esperemos. Por lo pronto volvió la yerba a las góndolas del supermercado. Que nos habíamos quedado sin yerba, no mate. Pero bueno. Ahí tenés, ¿eh? Claro. Es una bebida o una infusión típica prácticamente del país, todo el mundo toma el mate. Aquí se produce. Sí, claro. Me mandaron un correo. IPF. Sí. Yerba, por favor. Así que bueno. ¿Tienes mate no tomas ya? No, lo que tomamos es mate de coca. Uh-huh. Incluso a veces cuando llega un... Estábamos presos y todo. No, pero se toma como una infusión, ¿eh? Sí, sí, no, sí, no, sí. No sí, es la sí, droga. Sí, 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 no, no, sí, sí. Aunque sí, también sí, le podemos invitar a veces. No, pero sí, sí, sí. Sí. No viene Adolfo, tenemos a venir. Ya no viene en avión, viene volando solo. ¡Hala! ¡Te iguala! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuadradito! Acá está en la terraza. Y bueno. No me quiero ir sin antes mencionar el problema que hubo con este periodista de la provincia de Misiones. ¿Se acuerdan que lo comentamos bien? Buenas noches. Es Daniel Luna, que es el director del Canal 4 de una localidad de Misiones y aparte dueño de un portal de noticias, agredido brutalmente por el presidente del Consejo Deliberante de esa localidad, el señor Jorge Peña, digo el señor Jorge Peña, porque bueno, vamos a definirlo de señor Jorge Peña. Sí, sí. La verdad que todos los portales, los noticieros, ha salido la noticia por todos lados, es más, hasta en países extranjeros han dado la noticia de una brutal agresión a lo que es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Así que, producción, si tenemos las imágenes ahí cargadas, bueno, vamos a ir. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con esa nota o volvemos? ¿Volvemos? Bueno, vamos con la nota de esta agresión brutal para que la gente lo vea y identifique a ese hombre que está golpeando y ya venimos enseguida y comentamos el final. ¿Se le permite ingresar a trabajar? Tienen el título de acá se aprobó de que tenga el título de periodista para venir a hacer como periodista, presentarse como periodista. El señor camarógrafo, no es
autorizada por la municipalidad y por el Consejo Deliberante, y es la única emisora legal, el único medio de comunicación legal históricamente, como nunca hubo en Candelaria. ¿Y nosotros le vamos a dejar una copia a usted de la habilitación municipal, de las dos empresas? Le dejo copia de la habilitación del CONFER, que es el único ente que autoriza las emisoras. ¿Y el ente autoriza a ¿le dio el título de periodista usted? ¿Señor? ¿De periodista? El señor que viene a firmar acá en Cámara de Regla. No, yo soy el director de la radio. Nosotros, lo único que le dijimos, otra cosa. Le dijimos que acá se aprobó en la sesión. ¿Yo? Pero usted no me contestó. Acá se aprobó en la sesión. Contésteme por escrito. Contésteme por escrito. Yo le quiero... Pero usted viene a patotear acá. No, 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 no. Y en el 3-6 a patotear. No, además, usted... ¿Seis periodistas? Usted definitivamente, usted no nos dijo, usted no se presentó. Si hubiese entrado como cualquier ciudadano, se hubiese presentado. Cuando vio que terminó la sesión... Yo, no, usted ya terminó en forma inmediata para... Bueno, yo le quiero leer también parte de la Constitución Provincial. Escúcheme, por favor. Parte de la Constitución Provincial... ¿Cerró la sesión? Donde dice que todos los habitantes de la provincia de Misiones gozan de la libertad de expresar sus pensamientos y opiniones. Cualquier medio, recibir o suministrar toda clase de información. Los abusos de estos derechos serán reprimidos por la justicia ordinaria o regulados conforme a la ley que dicta la provincia. Tiene los poderes de estas leyes u otras medidas son pretextos de sancionar abusos, restringan o limiten tales derechos. Ordinaria del jurado conforme a la ley que dicte la provincia. Esto no podrá dictar leyes u otras medidas sobre pretexto de sancionar abusos, restrinjan o limiten tales derechos. Que haya sanciones para este señor, porque la verdad que no se puede agredir así, no importa quién sea, si periodista o quién sea, se extralimitó, así que están todo el mundo pidiendo la remoción del cargo de este hombre. Esperemos que, no sé si lo van a remover del cargo, pero por lo menos que haya una sanción ejemplar, ¿no? Pues no se puede, el muchacho estaba trabajando y bueno, no sé qué pasa, cuál es la interna de ahí. Pero bueno, vamos a seguir de cerca obviamente este tema para que estas cosas no vuelvan a pasar. No, para eso está la libertad de prensa, es cortito, no puede ser que por más que no le guste la cara se la tiene que aguantar. Y hay que a veces a nosotros nos saben pasar, que vos sabés, ¿verdad? Uh-huh. A veces hacemos nota que a gente le molesta, y bueno, pero es nuestra responsabilidad transmitir lo que pasa. Hay gente que no le guste, bueno, pero ya pasa el problema de ellos, no son problemas nuestros, así que sepan disculparnos. Lo que quiero decir es que el martes a las 14 horas en la Facultad de Derecho de 25 de mayo 2581 se va a armar el foro de la Policía Judicial con la venida la presencia del vicegobernador Gabriel Mariotto. Ya está todo en Facebook, está todo bien publicado.
Hay una página que se está dando en Facebook, todo el que se quiera acreditar para orar, se tiene que acreditar sobre esa página, y bueno, solamente van a poder hablar 5 minutos. Ajá. Eso les paso toda esa información porque no va a ser, porque son tantas, porque, aparte si viene de la quinta sesión, no es solamente de Mar del Plata, viene de la quinta sesión. Bien. Así que les explico esto porque no piensen que van a ser un extendido relato, porque no sé, a los 5 minutos se los corta. Uh-huh. Así que bueno, y obviamente vamos a estar cubriendo. Obvio, sí, no, como siempre. Y también en la misma Facultad de Derecho, sí. El jueves siguiente, el 26, a las 19 horas, el Comodoro Moro, un comandante de Malvinas. El combatiente de Malvinas. El comandante de Malvinas, veterano de guerra, va a presentar un libro, Conflicto en el Atlántico Sur. Ahí también vamos a estar cubriendo, sí. Porque no solamente no atañe la voz periodística, sino nos une junto a ellos, a mí personalmente, a Julio, una amistad que hemos estrechado durante el tiempo de radio y compartido momentos con ellos. Así que ahí también vamos a estar. ¿Cuándo es eso? El 26. A las 19 horas. ¿Cómo ya está? ¿Está todavía? Sí, va a estar, en la Facultad de Derecho. Acá el 25 de mayo, acá cerquita. Así que bueno, ahí nos vamos a encontrar todos, junto con Miguel va a estar también, así que Miguel me mandó una información, Miguel Peralta, presidente y combatiente de Malvinas, con el cual tengo una amistad muy especial. Y bueno, son las informaciones que más destacables que tengo. Buenísimo. Sí. Y después, bueno, sí. Nosotros mañana vamos a ir a algún también un evento donde se enseña a hacer comida para celíacos. Ah, mira, lo habíamos comentado el otro día. ¿No? Mañana estamos invitados, nos van a explicar el tipo de harina, de grasas, de todo lo que se puede usar o no, sí, para los chicos que son chicos y grandes, porque el celiaquismo es una enfermedad que se ha descubierto ahora. Uh-huh. Así que mañana vamos a estar cubriendo eso. Y el martes vamos a ir a cubrir, aparentemente ya está listo, el nuevo lugar de disposición final de residuos. Eso es el 24. Sí. No sé, porque todavía le han faltado algunos detalles, pero en principio es para el 24 la inauguración. Buenísimo. Sí, hoy se estuvo recorriendo, hoy lo tuvieron recorriendo. Sí, están viendo que esté todo en orden para inaugurar. Teóricamente, en principio la fecha era el 24. Uh-huh. Así que vamos a estar ahí. Vamos a estar recorriendo. Así que el 24 tenemos actividad bastante, bastante corrida. Sí, vamos a estar corriendo nosotros. Corriendo. Y estuvieron, el otro día estuvieron. ¿Dónde fue que tomaron imágenes el otro día? El otro día tomamos imágenes tan mentadas viñas. Ahí, la viña marplatense, ahí está, ahí la vamos a bautizar. Nuestras viñas marplatense. Uh-huh. Porque que mucha gente no sabe. Mucha gente no sabe. ¿Dónde están? Nos enteramos, en Chapamala. La estancia San Isabel. Uh-huh. Así que, bueno, una estancia cerca de acá de Mar del Plata. Estuvimos ahí y con Julio la tuvimos buscando hasta que la encontramos. Nosotros fuimos, pero ya terminó la cosecha. Claro. Entonces, no está ahí, no hay, el personal que está es de mantenimiento y no va todos los días. Uh-huh. Así que nos dieron un teléfono para que nosotros nos comuniquemos a ver qué día van a estar, para que nos den una charla más o menos de cómo es el tema, de qué es. Porque es un viñedo chico donde se producen vinos finos de alta gama, que no es, por ahí no está. ¿Se hará alguna degustación? Obviamente vamos a ir. Vamos a conseguir para cuando ellos traigan el ceviche. Cambiamos ahí. Nosotros le vamos a dar un vino de la zona. Vos sabés que yo sé dónde está la bodega, pero no me acuerdo si está en Balcarce o más allá de Balcarce, o Tres Arroyos. Uh-huh. Porque la bodega está poco retirada de acá, así que no. Esa gente tiene varios establecimientos, claro, en cada lugar lo produce. Y hay mucha cantidad de kiwi en esa zona, es impresionante las plantaciones de kiwi que hay. Sí, también sí. Encontramos. Y se va a abaratar mucho, generalmente el kiwi es chileno. Y ahora lo están produciendo acá en la zona, pero en mucha cantidad. Así que eso es lo que te decía hoy del pescado. Con la agricultura tenemos la suerte de que la tierra esta da todo lo que acá tenemos: papa, choclo, fruta, verdura. Es impresionante la suerte que tenemos en esa, ¿no? Algo que he visto que Argentina es un país bendecido, digamos, con grandes extensiones de pampa, de tierra, sí, ¿no? Y ustedes, bueno, son potencia en agricultura. Y en alimentos, porque producimos todos los alimentos, sea pescado, carne, agricultura, todo. Así que tenemos esa suerte. Lo que pasa es, bueno, estamos complicados con el manejo. Sí, según mi amigo y compañero de
de Adolfo Miguel Peralta, para afuera somos la ladera del mundo. La Argentina es la ladera del mundo. Entonces, muy importante. Y siguiendo un poquito para contarle a ustedes lo de la viña, Mar del Plata no es zona de uva, de viñedo. Entonces se hizo una experimentación y se trajo plantaciones de Italia, de zona fría. Se buscó una variedad, claro, que esté acorde al clima que tenemos clima acá para que pueda. Claro. Uh-huh. Y bueno, y aparte los vinos que salen de ahí son vinos finos, no es un vino común, son vinos dedicados a uva. Así que bueno, eso. ¿Es el borracho? Pues, sí, ¿qué te parece? No, nosotros nos borramos con Luqui. Con Luqui Venga. Sí, Adolfo, ahora me acordé. Sí. Marita Peralta. Que suerte me hiciste acordar. Embajadora deportiva de la ciudad de Mar del Plata. Sí, tuvo un éxito tremendo. Yo, doble alegría por ella y por mí también, ¿no? Sí. Pero sí, tuvo un éxito tremendo, nos va a representar en Londres, sí. En la maratón. Uh-huh. Y bueno, ya ahora está disfrutando con la familia, que fue sola. Sí. Bueno, después se agregó el marido de ella, sí. Uh-huh. Después con ella volvieron juntos. Sí. Pero yo me imagino la alegría que debe haber tenido cuando cruzó la meta. Vamos a ir a hacer una nota, obviamente. Sí, por supuesto, sí. Sí, le digo a los chicos, a nuestros amigos, Marita Peralta es una atleta muy destacada de la ciudad. Paciente de Adolfo, le prepara los pies para las maratones y bueno, creo que es la tercera deportista de la ciudad de Mar del Plata que accede a un juego olímpico. Así que estuvo en Rotterdam el otro día, ganó la maratón, así que bueno, ahora se va a Londres. Sí. Y qué orgullo para Adolfo, que la atiende todos los días. Así que bueno, ahora cuando vaya a Perú tiene algo para destacar. Claro, ahí está, ¿ves? Y también, mérito recito de Adolfo, atendió a la selección nacional de básquet acá cuando en el preolímpico. En el preolímpico, en Mar del Plata. Allá te estoy teniendo información para que la transmitan allá. Currículum. No, van a llevar. No se cree que van a llevar con aquí. Sí. Nosotros le vamos a prestar. Claro. Sí, después le tomamos café. Creo que si esa maratonista le dan un poco de vino de distancia que. Sí, para ganar 3 medallas. Claro, y aquí no sé, pero el Wichi ese, güey. El Wichi ese. El Rocón. Con el Rocón. ¿Qué te parece? Se va a venir corriendo de Perú. No, la avión será que no importa, que lo espera para la Argentina. Pero ya. Sí, yo voy saliendo. Bueno, vos después nos vas a contar. Tu experiencia en Perú. Nosotros nos vamos a quedar con tu mail para que nos cuentes la verdadera historia de Adolfo. No. ¿El espollero o no espollero? ¿El espollero o no espollero? Me parece que tiene pinta. No sé si es pollero o pollerudo. ¿Qué son? Pollero. No, que la estoy mirando la señora. El cuadradito amor, la señora. Bueno, contarle a Isabel cuando te reta, ¿qué te hace? Claro, mi señora es gordita, ya la van a conocer cuando la vean. Es gordita. Cuando me porto mal, me dice: si te portas mal, te pido upa. Ese es el castigo. Es el castigo. Claro. Lo castiga. Si me vos te portas mal, yo te pido upa. La tiene que hacer con. Perú las mujeres se declaran en huelga. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah, bueno. No le den eso. Se declaran en huelga. Para. No, huelga de qué clase. Si el hombre es pollerudo, las mujeres se declaran a huelga. Claro. Chao. No mostré esas mañas allá de Perú. No va a transmitir eso de para acá. No venga el trailer rara ya. Bueno, chicos, ya nos estamos despidiendo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte en la jornada. Saludos a tus hermanos peruanos. Y bueno, y de nuestra parte, gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos a ver el viernes próximo a la una, alrededor de la 1:30 de la tarde, desde la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina, por internet, para todo el mundo, de habla hispana y de que hablen en otros idiomas también. Así que bueno, chicos, se quedan obviamente ahora en un ratito con la nota que le va a hacer Leonor Guerrini a Alejandro Brunengo, así que no se vayan de ahí, quédense esperándonos un ratito, que ya viene esa nota, en vivo y en directo.
Bueno, chao muchachos. Chao, suerte, chao. Adolfo. Bueno, ahora te dimos toda la suerte para que el viaje. Ya te despedimos. Sí, así que. También gracias por venir. Esperamos tus imágenes. Para que quedar en contacto con Honor, que la coordinadora, para mandar toda la información que consideren ustedes que tengamos que pasar. Así que las vamos a pasar con mucho gusto. Así que bueno. Nos vemos el viernes que viene. Listo. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Todo el día los tacones le dolían y la coronamos reina de...